Hola, soy Cartor, bienvenidos a un nuevo tutorial. Este tutorial estará dividido en dos partes, así que en esta primera parte les voy a enseñar cómo empezar y cómo terminar la pulsera de Batman. Y en la segunda parte les enseñaré el proceso completo de cómo hacer el logo de Batman. Si les gusta este video, por favor no se olviden de darle like y de suscribirse y activar la campanita. Los materiales que vamos a necesitar son hilo de bordar de color negro y color amarillo. Bueno, en total cortaremos 6 hilos. 5 de estos hilos van a ser de 70 centímetros. Y el sexto hilo será de 90 centímetros o de 1 metro. Tomamos todas las puntas de los hilos y los juntamos así. Una vez que los hayan juntado, los vamos a doblar a la mitad y así les debe de quedar el hilo más largo. Juntamos las puntas y se tiene que ver así, de esta manera. Y aquí va a sobresalir el hilo más largo. Vamos a utilizar nuestro dedo como referencia para la medida del ojal. Entonces se va a ver así, nuestro dedo ahí en medio de los hilos. Y las puntas se van a ver así. El hilo que está más largo tiene que estar de frente a nosotros. Y en esta parte de aquí vamos a colocar un poco de cinta. Después vamos a pegar esta cinta a la mesa para comenzar a hacer el ojal de la pulsera. Vamos a tomar el hilo que está más largo. Y este hilo lo pondremos encima de los demás hilos, haciendo la forma de un 4. Después vamos a pasar la punta por debajo de estos hilos y por el hueco que se formó en el 4. Este mismo hilo lo volvemos a poner encima de los demás, pero ahora haciendo la forma de una P. Pasamos la punta por debajo de los demás hilos y por el hueco que se forma en la P. Ahora volvemos a hacer la forma de un 4 y pasamos la punta por el hueco que se forma en el 4. Después hacemos la forma de una P y pasamos la punta del hilo por el hueco que se forma en la P. Vamos a seguir repitiendo primero la forma de un 4 y después la forma de una P. Y así sucesivamente hasta que el ojal mida 2.5 centímetros o la medida que ustedes quieran. Una vez que hayan alcanzado la medida deseada, que en mi caso son 2.5 centímetros, vamos a despegar los hilos y vamos a doblar el ojal a la mitad de esta manera. Les tiene que quedar así. Una vez que lo hayan doblado a la mitad, vamos a poner un poco de cinta para fijarlo de nuevo en el escritorio. Así que vamos a tener 6 hilos de cada lado. Tomaremos nuestro hilo de color negro y vamos a fijarlo en la mesa con un pedazo de cinta del lado derecho. Vamos a pasar el hilo negro debajo de los hilos base de la derecha para hacer primero la forma de un 4.
y pasaremos el hilo negro por el hueco que se forma en el 4. Después haremos la forma de una P y pasaremos el hilo negro por el hueco que se forma en la P. Ahora pasamos con los hilos del lado izquierdo y primero haremos la forma de una P y pasaremos el hilo por el hueco que se forma en la P. Después haremos la forma de un 4 y pasamos el hilo por el hueco que se forma en el 4. De esta manera unimos ambos lados, el izquierdo y el derecho. Ahora vamos a sacar un hilo base del lado derecho y un hilo base del lado izquierdo. Tendremos 5 hilos de la derecha, 5 hilos de la izquierda y 2 hilos separados en medio. Vamos a comenzar del lado izquierdo haciendo primero la forma de una P y después la forma de un 4. Pasamos al siguiente hilo que está solo y vamos a hacer dos veces la forma de un 4. Aquí hacemos el primer 4 y ahora el segundo. Pasamos al siguiente hilo y en este vamos a hacer dos veces la forma de un 4 también. Aquí estamos haciendo el primero y ahora el segundo. Pasamos a los hilos de la derecha y vamos a empezar haciendo primero la forma de un 4 y después la forma de una P. Para esta siguiente vuelta vamos a volver a sacar un hilo base del lado derecho y un hilo base del lado izquierdo. Tendremos 4 hilos del lado derecho, 4 hilos del lado izquierdo y 4 hilos separados en medio. Empezaremos con los 4 hilos del lado derecho haciendo primero un 4 y después una P. Pasaremos a este hilo y haremos dos veces la forma de una P. Aquí estamos haciendo la primera y hacemos la segunda P. Pasamos al siguiente hilo y en este hilo también vamos a hacer dos veces la forma de una P. Aquí hacemos la primera y ahora la segunda. Pasamos al siguiente hilo y también hacemos dos veces la forma de una P. Aquí hacemos la primera y la segunda. Pasamos al hilo que sigue y también hacemos dos veces la forma de una P. Aquí hacemos la primera y ahora la segunda. Ahora pasamos al lado izquierdo y hacemos primero la P y después un 4. Volvemos a sacar un hilo del lado derecho y un hilo del lado izquierdo. Y ahora tendremos 6 hilos solos en medio. Empezamos del lado izquierdo haciendo la forma de una P y después un 4. Pasamos al siguiente hilo y hacemos dos veces la forma de un 4. En el siguiente hilo también hacemos dos veces la forma de un 4. En este hilo hacemos dos veces la forma de un 4. Pasamos al siguiente hilo y también hacemos dos veces la forma de un 4. Y en los dos hilos siguientes también. Hacemos dos veces un 4 en cada uno. Aquí hago el primero y el segundo. Aquí hago el primero y
el segundo. Ahora en los hilos de la derecha, primero hacemos la forma de un 4 y después la forma de una P. Volvemos a sacar un hilo base del lado derecho y un hilo base del lado izquierdo. Entonces tendremos dos hilos juntos del lado derecho, dos hilos juntos del lado izquierdo y ocho hilos separados en medio. Empezaremos del lado derecho haciendo primero la forma de un 4 y después una P. Ahora en este hilo vamos a hacer dos veces la forma de una P. Aquí hago la primera y ahora la segunda. En los 7 hilos que siguen voy a hacer dos veces la forma de una P en cada uno de ellos. Aquí estoy haciendo la primera y ahora la segunda. En este siguiente hilo también hacemos dos veces la forma de una P. Pasamos al hilo que sigue y también hacemos dos veces la forma de una P. En este hilo también hacemos dos veces la forma de una P. En este siguiente hilo también hacemos dos veces una P. Aquí hacemos dos veces una P también. Y de nuevo haremos dos veces la P. Por último, en estos dos hilos juntos de la izquierda, haremos primero una P y después un 4. Volvemos a sacar un hilo base del lado izquierdo y un hilo base del lado derecho. Y ahora estarán los 12 hilos base separados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Empezaremos con el primer hilo de la izquierda haciendo primero una P y después un 4. En estos 10 hilos siguientes vamos a hacer dos veces la forma de un 4 en cada hilo. Aquí empezamos con el primer hilo, pasamos al siguiente hilo y hacemos dos veces la forma de un 4. Ahora el siguiente hilo también hacemos dos veces la forma de un 4 y seguimos haciendo esto a excepción del último hilo.
En este último hilo vamos a hacer primero un 4 y después una P. Bien, ya que terminamos con la forma del triángulo, les voy a enseñar las dos vueltas que van a seguir repitiendo hasta antes de llegar al logo de Batman. Bueno, empezaremos con la vuelta número 1 y estamos del lado derecho, así que en este primer hilo vamos a hacer primero la forma de un 4 y después la forma de una P. En todos estos hilos vamos a hacer dos veces la forma de una P en cada uno de ellos. Entonces pasamos a este siguiente hilo y hacemos la primer P y la segunda. Pasamos al siguiente hilo y también hacemos dos veces la forma de una P. En este siguiente hilo también hacemos dos veces la forma de una P. Y van a continuar haciendo lo mismo, dos veces la forma de una P en cada hilo, a excepción del último. Y en este último hilo vamos a hacer primero una P y después un 4. Bien, ahora para la vuelta número 2, vamos a empezar del lado izquierdo tomando el primer hilo de este lado y haremos primero la forma de una P. Y después la forma de un 4. En todos estos hilos siguientes vamos a hacer dos veces la forma de un 4, a excepción del último hilo. Entonces empezamos con este hilo haciendo el primer 4 y ahora el segundo. Pasamos al siguiente hilo. Y hacemos el primer 4 y ahora el segundo. Pasamos al siguiente hilo y repetimos lo mismo. Hacemos el primer 4 y ahora el segundo. Pasamos al siguiente hilo y también hacemos dos veces el 4. Aquí llevo el primero y ahora el segundo. Y seguimos repitiendo esto.
Ya que llegamos al último hilo, vamos a hacer primero un 4 y después una P. Y bueno, vamos a repetir la primera vuelta que les enseñé y después la segunda. En mi caso, yo voy a hacer 23 vueltas, así que me faltan 21. Y después de que termine esas 21 vueltas que me faltan, les voy a enseñar cómo hacer el logo de Batman, pero eso se los voy a enseñar en la parte número 2. Ya que, como les comenté al principio, en esta parte solo les voy a enseñar cómo iniciar y cómo terminar la pulsera. Y en la segunda parte me voy a enfocar únicamente en enseñarles cómo hacer el logo, para que este video no quede tan largo. Bueno, después de hacer el logo de Batman, hice otras 23 vueltas en color negro, justo como les enseñé en la vuelta número 1 y en la vuelta número 2. Y aquí les voy a enseñar cómo terminar en forma de triángulo. Bueno, para hacer la terminación en forma de triángulo, voy a juntar dos hilos del lado derecho y dos hilos del lado izquierdo. El hilo de color negro lo voy a pasar por debajo de este hilo. Y en estos dos hilos juntos voy a hacer primero la forma de una P y después un 4. En estos hilos siguientes voy a hacer dos veces la forma de un 4 en cada uno de ellos. Entonces aquí hago el primer 4 y ahora el segundo. Pasamos al siguiente hilo, hacemos el primer 4 y ahora el segundo. Y vamos a seguir repitiendo esto a excepción de los últimos dos hilos. Ahora en estos dos hilos juntos vamos a hacer primero la forma de un 4 y después la forma de una P. Para esta siguiente vuelta voy a agregar un hilo a cada lado, entonces tendremos tres hilos juntos del lado derecho y del lado izquierdo. Pasamos el hilo negro por debajo del hilo que acabamos de agregar y en estos tres hilos juntos vamos a hacer primero la forma de un 4 y después la forma de una P. En estos hilos siguientes vamos a hacer dos veces la forma de una P en cada uno de ellos. Ahora en los tres hilos de la izquierda vamos a hacer primero una P y después un 4. Para esta siguiente vuelta vamos a agregar un hilo a cada lado, entonces tendremos cuatro hilos del lado derecho y cuatro hilos del lado izquierdo. Empezaremos del lado izquierdo pasando el hilo de color negro por debajo del hilo que acabamos de agregar. Y hacemos primero la forma de una P y después un 4. En estos hilos de en medio vamos a hacer dos veces la forma de un 4 en cada uno de ellos.
Y ahora en estos hilos de la derecha vamos a hacer primero un 4 y después una P. Para esta siguiente vuelta volvemos a agregar un hilo a cada lado. Tendremos 5 hilos del lado derecho, 5 hilos del lado izquierdo y 2 en medio. Empezamos del lado derecho pasando el hilo de color negro por debajo del hilo que agregamos y hacemos un 4 y después una P. Pasamos al siguiente hilo y hacemos dos veces la forma de una P. En este hilo también hacemos dos veces la forma de una P. En los hilos de la izquierda hacemos primero una P y después un 4. Agregamos un hilo a la izquierda y un hilo a la derecha y empezaremos con los hilos de la izquierda haciendo primero una P y después un 4. En los hilos de la derecha hacemos primero un 4 y después una P. Si ustedes quieren lo pueden dejar así, pero yo voy a unir ambos lados. Así que voy a pasar el hilo negro por debajo del lado izquierdo y haré primero un 4 y después una P. Ahora voy a cortar mi hilo de color negro del mismo largo que mis hilos base. Para hacer el terminado de los cordones, voy a dividir los hilos a la mitad, entonces van a quedar 6 y 7, porque acabamos de agregar el hilo negro, y los voy a volver a dividir a la mitad, y estos hilos los voy a como enrollar a la izquierda. Y una vez que los enrolle a la izquierda, los voy a enrollar a la derecha entre sí. Y al final les voy a hacer un nudo y les corto el exceso. Para los hilos que quedan sueltos por la parte de atrás, les pueden recortar y ponerle un poco de esmalte transparente. Después hacemos lo mismo del otro lado y así es como queda la pulsera. Con esto concluimos, espero que les haya gustado y si es así no se olviden de darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita. Gracias por ver, bye.